Ahora que ya está lloviendo en algunas regiones del país. Pues qué bueno que se llenen, ¿no? Ya hay suficiente en las hidroeléctricas. Estamos viendo en algunas partes en el norte todavía necesito un poco más. Pero vamos bien. ¿Eh? Oiga, don Manuel, yo quiero preguntarle, en un ejercicio de autocrítica, ¿qué es lo que le ha fallado al gobierno en 3 años? En un ejercicio de autocrítica, así muy autocrítica, nada. Vamos a toda. Oiga, pero las tarifas eléctricas siguen subiendo. No es cierto, es mentira. No, los pequeños no comercios, restaurantes, no le crean a los tortillerías, hemos estado haciendo recorridos. No es cierto. La instrucción del presidente es que las tarifas no suban de ninguna manera. No hay riesgo de apagones. Es una orden del presidente y no han subido en 2-3 años, para nada. Los ajustes mensuales, entonces, ¿a qué se debe? ¿Al gas natural o...? ¿Cómo? Los ajustes que se dan en los recibos. La tarifa se mantiene a nivel de no se mueve un centímetro arriba de la inflación. ¿Riesgo de apagones, don Manuel, existe? No hay apagones, no les creas, hombre. Ustedes son buenos periodistas, analizan, no se dejen llevar por las mentiras. Vivimos en un ataque constante a la CFE, que es la mejor empresa de México. Y se quieren quedar con el mercado eléctrico, ¿no sabían eso?